Hola, muy buenas, aquí estamos una vez más con la guía del Resident Evil HD Remaster. Por si no lo recordáis, en el último vídeo conseguimos la tercera máscara sin rostro después de hacer el puzzle de los cuadros, y también conseguimos el blasón del viento en el puzzle de los anzuelos. Así que vamos ahora a continuar con la guía, a ver que cargue. Y estábamos aquí tras haber guardado la partida, que no se grabó eso en el último vídeo porque se cortó al entrar en la sala, pero la partida está guardada aquí. Vamos a dejar cosas en el baúl. Aquí tenemos el blasón del viento, que ahora mismo no nos hace falta, lo sabíamos antes por si acaso. Hay un dibujo representando al viento. Supongo que por ese motivo se llama así. Tardaremos en necesitarlo, así que lo guardamos en el baúl junto con las cintas de tinta. Y también cogimos un botiquín que no llegamos a abrir. Aquí lo tenemos, así que vamos a abrirlo ahora. Así. Tiene un spray de primeros auxilios dentro. Spray medicinal. Spray de primeros auxilios que cicatriza las heridas por completo. De acuerdo, pues vamos a dejar el spray también en el baúl. Nos quedaremos solo con la mezcla de hierba roja y hierba verde. Y nos vamos. Esto lo dejamos aquí abajo. Ahí está. De acuerdo, pues vamos a ver dónde estaba la puerta que usa la llave del escudo. Esta puerta, como recordaréis, está rota y no podemos pasar por aquí. Así que tenemos que ir por arriba. Y nos dirigiremos a donde rescatamos a Richard usando el suero. A ver, veamos el mapa. De acuerdo, lo tenemos aquí al lado. Nada más tenemos que dar la vuelta a esta pared. Y aquí. Aquí ahora vale la pena prepararnos la escopeta. Así que nos la equipamos. Pues una vez con la escopeta equipada, vamos a seguir avanzando. Aquí es donde estaba Richard. Richard está descansando. Será mejor dejarle tranquilo por el momento. Aquí tenemos dos plantas verdes que no cogimos en su momento. Ahora mismo no las cogemos tampoco. Y seguimos por aquí. Ahora habrá que tener cuidado aquí por si el zombie que matamos antes se convierte en un cabeza calme así. ¿Qué podría pasar? Ahí estaba. Cabeza carmesí. Sigue vivo. Adiós, bicho. Bueno, y hablando de cabezas carmesíes, supongo que a estas alturas, si estáis jugando el juego, os habréis dado cuenta ya. Pero cuando nos cargamos al primer cabeza carmesí que nos cargamos, nos dan el trofeo ¿por qué sigues vivo? No, espera. ¿Por qué no te mueres? El trofeo se llama ¿por qué no te mueres? Pues bueno, una vez la aclaración, sigamos avanzando. Has utilizado la llave del escudo. Esta llave ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. Y entramos. Payback time. La serpiente sigue viva, así que hay que matarla. ¿Qué hace? Ahí va. Ahí. De acuerdo. Pues tras este encuentro con la serpiente, también si es la primera vez que lo hacemos, ya sea con Jill o con Chris, también nos dan un trofeo que se titula Por los pelos. A ver, aquí es donde ha muerto Richard. Esta es la escopeta que os dije. Tenemos espacio de sobra. Nos llevamos la escopeta de asalto en honor a Richard. Y aparte allí al fondo había un objeto y aquí munición para la escopeta. Y aquí al fondo tenemos nuestra cuarta máscara sin rostro. La examinamos. Máscara sin rostro. Es una máscara sin nariz. De acuerdo. Pues vamos a volver al baúl. Uy, un zombie. Hola, bicho. Bueno, por no menos gastar munición vamos a poner la pistola. Parece estar muerto ya. A ver. Mira que bien, no nos hemos envenenado. Si nos hubiese envenenado a la serpiente, que habían dos posibilidades: que hubiésemos tenido que ir nosotros mismos a buscar el suero, o que hubiese aparecido de repente Barry y nos hubiese llevado directamente a la sala del suero, dejándonos allí en la cama y hubiéramos curado. Pues bueno, vámonos al baúl. Bueno, como vamos a entrar al baúl, vamos a coger esta planta ya. De acuerdo. Pues ahora mismo dejamos la hierba verde. Y dejamos también la combinación de hierba verde y roja. Y por el momento vamos a dejar también la pistola y su munición. De acuerdo. Entonces nos equipamos la escopeta. Y cogemos las máscaras que tenemos en el baúl. A ver. Esta máscara es una máscara sin boca. De acuerdo. Pues tenemos la máscara sin nariz, la máscara incompleta que no tiene ni ojos, ni nariz, ni boca, máscara sin ojos y máscara sin boca. Pues con las 4 máscaras en nuestro inventario nos dirigimos al cementerio. Aquí estamos, la puerta del cementerio. Y nos vamos a la cripta subterránea que abrimos en su momento con la punta de flecha. Bueno, ya que estamos aquí, como llevamos la escopeta y la munición, vamos a coger la munición de aquí dentro, que nos la dejamos en el primer vídeo. Carga de escopeta, sí. De acuerdo. Pues muy bien, una vez llegamos aquí, tenemos que colocar las 4 máscaras en su sitio. Para poder hacer que el ataúd que hay aquí colgado caiga al suelo. Eso lo haremos en nuestro próximo vídeo. Vamos a dejar este vídeo aquí y seguiremos la guía próximamente. Hasta luego. Las llamas son cada vez más grandes. De un momento a otro llegarán hasta aquí. No, exagerada.